Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tour Gastronómico. Hoy nos encontramos en uno de los 25 mejores restaurantes de Latinoamérica, según TripAdvisor. Hablamos de platillos voladores. La chef Vicky Acosta nos acompañará en un recorrido por su historia de éxito. Así que, acompáñenos. La historia de platillos voladores es bien particular, porque yo llego de un viaje muy largo que hago por todo Oriente y por también partes de Europa, y decido yo no volver a tener un restaurante en mi vida. Y digo, no quiero más restaurantes, quiero tranquilidad, quiero mi tiempo. Entonces voy a abrir un sitio solamente con tienda y clases de cocina, nada más. Duró 2 meses, porque se llamaba platillos voladores al comienzo, pero era una tienda y unas clases de cocina. Y la gente llegaba y me decía, Vickycita, si tenés la lechuguita y tenés la vinagreta, pues haceme la ensaladita que siempre me has hecho. Claro, con 4 restaurantes hechos antes, pues ya la gente estaba acostumbrada a ciertas cosas que encontraban en la tienda, y entonces me tocó empezar a alquilar una mesa, alquilar 2 mesas, alquilar 3 mesas, y después a comprar una mesa, comprar 2 mesas. Y la parte de las clases, la parte donde tenía las clases, me tocó hacer cocina, y en el segundo piso de la casa, entonces daba las clases. Y después el segundo piso me tocó administración, porque ya esto venía, que ya no había forma de ubicar a toda la gente de administración en un salón de abajo. Entonces se convirtió en restaurante. O sea, Platillos Voladores quiso ser restaurante desde el comienzo, y uno tiene una idea y cambia completamente. Pero el nombre sí sale del absurdo, totalmente absurdo. Porque el nombre es que cuando la diseñadora gráfica, Lisa Sternberg, me dice que ya estaba registrado el Victoria Regia, como yo quería ponerle a las clases de cocina y a la tienda. Entonces, eso fue pues, al principio, cuando íbamos a hacerlo, ¿no? Y me dice ella, pues Vicky, si ya está registrado, en Medellín hay unos arquitectos que llaman huevos y escobas, pues ya te puedes llamar platillos voladores o como te dé la gana. Y dije yo, ese es. Y de allí teníamos a Javier Montoya al lado y nos dice, no, Artica sí se le corrió el champú. ¿Cómo le vas a poner Victoria a platillos voladores si te vas a ir donde el gerente del banco a pedirle plata? Que para platillos voladores, pues eso no te van a coger en serio. Comenzamos en el barrio Granada, en una casa al lado de Carambolo, que también había sido mío. Y estuvimos en esa cuadra, pues, con el restaurante muy, muy rico. El barrio Granada era donde yo había abierto todos los otros restaurantes antes, y es un barrio maravilloso. Ahí comenzó. Después, ya nos pasamos a Centenario, ya llevamos acá más o menos unos 7 años, y no, falso, llevamos 6 años. Pero fue en el momento en que el barrio empezó a ser arreglados los andenes y reformado y todo eso, entonces la parte pues vial y todo ese rollo. Entonces yo decidí pasarme temporalmente, como pensé al comienzo, pero después me quedé porque la casa ya, además más grande y todo, pues, y que tiene su gran magia, nos cogió y nos enamoró. Entonces ya. El cambio de sitio, cuando uno ya está establecido en un lugar y que abre ya varios años, eso es bastante complicado, pero tiene que poner uno en la balanza varias cosas. Una de esas era que crecíamos, porque ya de pasar a más o menos unos 60 comensales, estamos en 130 comensales acá que atendemos. Esa parte era un paso grande y un paso muy difícil de organizar con el personal de cocina, con mesas, con todo. Entonces eso es un reto grande. Pero los cambios me fascinan. Con platillos voladores aprendí además otra cosa. Y es que no tienes que comenzar nuevamente un sitio, sino que adentro del mismo sitio permanentemente se cambia. Y permanentemente tienes que estar actuando dentro del sitio a que él se transforme hacia afuera y que la gente lo vea diferente también cuando entra, que su carta no sea siempre la misma, que en las bebidas haya nuevas opciones. Entonces, no me asustó el cambio porque me fascinan los cambios. Platillos Voladores y La Comitiva son oasis. Oasis a veces en la crisis mental de la gente. A veces empiezan a decir la gente, todo el mundo, es que estamos en la situación y es que la situación está mala. Y eso nos puede llevar a montarnos en ese río y decir, me voy con toda la crisis, me voy con todos los problemas. Siempre tienes que pensar que adentro del mismo sitio
uno tiene que transformar permanentemente y no pensar tanto en que porque es que a mi vecino le va bien y a mí me va mal, sino que estar más pensando es cómo voy a transformar y a cambiar mi sitio permanentemente para poder que sea lo que la gente quiere. Siempre tenemos que ir a lo que la gente quiere. Yo tengo muchas ideas que a veces yo digo quiero poner, pero uno, eso es lo que verdaderamente la gente quiere. Otra cosa es considerar la competencia como lo mejor que le puede pasar a uno. Son colegas, es el medio, si todo lo hacemos bien, entonces la gente le van a dar más ganas de salir. Eso por un lado. Y por el otro, también pensar que uno tiene que estar siempre estudiando, evolucionando y trabajando para que el sitio esté cada vez mejor. Y no pararme ahí esperando a que cómo me va a llegar el cliente. Es que está durísima la situación. El cliente es que no está llegando. ¿Por qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo logro yo eso? Es la parte importante. Grupos. Acá nosotros tenemos un tejido hermoso. Nosotros no es hacia arriba realmente nuestro organigrama, sino es un tejido así completamente horizontal, donde cada uno de los departamentos del restaurante estamos trabajando hacia un fin. Y ese fin siempre es cómo vamos a lograr que el restaurante esté siempre lleno y además que la gente esté feliz cuando esté acá. Eso es lo más importante, la experiencia que viven aquí. Igual a como me gustan los cambios, yo creo que me levanto diferente todos los días y eso cada vez va cambiando el sitio. Entonces, los conceptos con los que estamos trabajando ahorita no van a ser los mismos del próximo año. Permanentemente cambia. Y esa parte es bastante complicada de hacer. Pero sí hay algo importante y es que sí tenemos una columna vertebral. Y esa columna vertebral es el Pacífico. Y el Pacífico no solamente colombiano, todo americano, inclusive hacia el otro lado también me he ido, porque es que esa parte de la cocina de mar a mí me enloquece. Y además esos sabores que siempre se tienen al lado del mar, es una comida mucho más, yo no sé, gustosa, como tiene sobre todo la de acá, que es con esa mezcla de mano negra, que es lo más gustoso del mundo. Yo a donde voy a mostrar la cocina del Pacífico, la gente enloquece. Entonces, esa sí es nuestra columna vertebral. Pero sobre cómo vamos a ir haciéndolo, lo vamos haciendo diferente. Un consejo para las personas que quieren abrir un restaurante, que no se peguen de los números. Los números, si uno se empieza a pensar que cuando tenga plata para hacer el sitio, no lo voy a hacer nunca. Porque además, empieza uno a contar lo que cuestan y es tenaz. Yo puedo contar que he tenido los restaurantes, los he comenzado con 3 millones, 5 millones y prestados. Platillos Volares comenzó con 5 millones de pesos prestados. En los otros también te puedo decir cada uno de ellos. Y fue algo que simplemente es con una gran idea que tienes y mucha perseverancia y mucho trabajo y mucha dedicación. Pero es importante que no piensen solamente en que no tengo la plata. Y también en la generosidad y en el pensar que el comensal es el rey. Para mí ese es el concepto. Pueden otras personas pensar diferente y decir, pero es que ¿cómo te aguantas esto? No, para mí lo importante es que el que esté en la mesa salga feliz y así todos los 50 personas que trabajan permanentemente en el restaurante, o sea, estamos pensando lo mismo. O sea, vamos a la felicidad de la gente cuando viene acá.